a través del jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM, Osmin Edgardo García, el 6 de agosto de 2023, se reunió con productores, ganaderos y cafetaleros con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en los municipios de San Sebastián de Yalí, La Concordia, San Rafael del Norte, Jinotega, Santa María de Pantasma, Huiguilí, El Cuá y San José de Bocay, del departamento de Jinotega. Durante varios años nosotros hemos venido coordinando con el ejército de Nicaragua con respecto al tema de la seguridad, porque es un tema muy importante para nosotros los productores. Para nosotros el ejército ha sido muy importante porque ha venido resguardando lo que es la producción. Ahí está el ejército al lado del campesino, al lado del productor, al lado de los pequeños y medianos productores, vigilando que nosotros tengamos seguridad en el campo y en la ciudad también. Asimismo, a través del jefe del Quinto Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM, Alberto Magno Domínguez Sánchez, y el jefe del Destacamento Militar Sur, Teniente Coronel Infantería DEM, Sergio Arturo Corrales, el 9 de agosto de 2023, se reunió con productores, ganaderos y comerciantes con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo en las comunidades del municipio de Morrito, departamento de Río San Juan. Agradecimiento al ejército que los acompañó aquí al municipio de la comarca La Pisota. Se les agradece por el esfuerzo que hacen de venir